Pidamos hoy la gracia al Espíritu Santo para que nuestro corazón se funda con el Sagrado Corazón de Jesús, que late a cada minuto por cada uno de nosotros. Fundámonos en ese Sagrado Corazón al unísono y seamos uno solo. Sagrado Corazón de Jesús, eres la fuente de mi sanación. Sagrado Corazón de Jesús. Eres la fuente de mi libertad. Sagrado Corazón de Jesús, eres la fuente de mi alegría. Sagrado Corazón de Jesús, eres la fuente de mi misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, tu amor cubre todos nuestros pecados. Hoy fundo mi corazón con el tuyo, para gloria de nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama. Hoy el Sagrado Corazón de Jesús nos pide que lo amemos, no con nuestro amor humano, sino como Él nos ama, con amor divino. Debemos consagrarnos y también nuestras familias a su Sagrado Corazón. Él nos pide que dejemos de ofender al Padre, que está siendo ultrajado el Santísimo Sacramento y que muchos han dejado de creer en Él. Cada vez que ofendemos al Sagrado Corazón de Jesús, lo volvemos a coronar de espinas, pero en su corazón abierto. Su pasión no ha terminado por amor a nosotros. Esta seguirá hasta el fin del mundo y cada vez que pecamos, lo crucificamos. Él nos ama y nos espera cada día para amarnos y sanarnos. El Sagrado Corazón de Jesús también nos pide reinar en todos los hogares mediante su imagen bendecida por un sacerdote. Él desea ocupar un lugar donde se le ame y se le pida permanentemente su paternal protección. Debemos darle el lugar que le corresponde al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra familia. Y todo lo que se haga y se viva allí, sufrimientos, alegrías, trabajos e inquietudes se ofrezcan al Señor para la redención de la propia familia y del mundo entero. Por eso también es muy importante hacer la entronización en los hogares y lugares de trabajo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa Margarita María de Alacoc ruega por nosotros.